Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Stardew Valley. Lo estoy subiendo muy poco, con muy poca asiduidad, pero bueno, también lo estoy jugando poco últimamente. Yo te digo, en cuanto pruebas cascos inalámbricos, no hay vuelta atrás, hazme caso. ¡Mañana va a nevar! ¡Qué lindo! Hola a todo el mundo, hola. Vale, yo tenía plantado algo, ¿verdad? Ah, lo tenía plantado aquí dentro de la cosa esta. Ahí está. Gente, ¿no había un alimentador automático? Lo tiene que estar cargándolos. Yo los cargo por la noche. En cuanto cierro directo, los pongo a cargar. No, yo los cargo dos veces al día. Por la... el mediodía, rollo 3 de la tarde. Después de almorzar los pongo a cargar. Cuando me voy a la cama a descansar. O sea, rollo 3, 4 de la tarde, ¿vale? Me quito el PC, me levanto. Me voy a la cama a descansar. Los pongo a cargar durante 2 horitas o 3 horas, ¿vale? Y luego a las 6 de la tarde me los pongo otra vez para hacer stream, no sé qué. Y luego a la 1, 2 de la mañana los vuelvo a poner a cargar hasta el día siguiente. Y pff, nunca tengo problema de en plan, no, me quedo sin batería. Vale, con el siguiente nivel, ok. Que no, que te comas eso. ¡56 mayonesas por valor de 22.000 pavos! Vale, ¿he dado cariño a todos los animales? Sí. Claro, exactamente. Si tienes una rutina y eres responsable con tu trabajo, porque este es mi trabajo, yo nunca tengo problema en plan de... Bueno, a veces sí. Hay veces que me olvido de conectarlo por la noche o algún momento y digo, hostia, cojo el cablecito, que es este... Hago pam y ya estaría. Y ahí y me lo pongo mientras lo utilizo y ya tomo por culo. Quería hacerte saber sobre el nuevo objeto que le llevo encima. Se llama astilladora. Puedes usarla para romper la madera noble y transformarla en varios trozos de madera normal. Ah, vale. La madera puede ser algo difícil de encontrar en invierno. Así que si tus reservas escasean, puedes pensar en hacerte con una, Robin. Vale. Ey, tengo un pequeño reto para ti. Atrápame un calamar. Se pueden pescar en el mar por la noche, eso sí, solo aparece en invierno. Vale, lo que tú quieras, crack. Y una pila. Vale, señores, ¿qué hago en invierno? Aparte de hacerme cuatro pajas. A pescar calamares. Ah, bueno, hay que pescar algún pez nuevo, ¿no? Que no tengo ninguno. 66, vale. Espérate, se ha regado lo de... Yo no tenía plantado nada aquí, ¿no? Calentito dentro de la casa. Ojalá. Si vas con Marnie, vende una máquina que recoge automáticamente los productos animales. Eso ya lo tengo. Creo. Ah, es verdad. Tenía que comprar de esto. Carambolas, señores. Tenía que comprar... ¿cuántas eran? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 más 12, 22. 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30. 33... 35, 37, 38, 38, 50. Voy a comprar 50. ¿Me va a dar el dinero con lo que tengo? 13. 13. Mientras más me la pongas, más me crece. Night. Un streamer que sabe sumar. Y no solo eso, sino que sumo rápido. Y no utilizo los dedos. ¡Ey! ¿Qué pasa? Ahí está, chicos. Deprisa. La ruta capitalista ha triunfado. Tú usas los dedos, Fredo. Pabila. Éxito. Ha triunfado el capitalismo una vez más. Estoy contento. Hace un par de años, los grandes innovadores de la central de Joja tuvieron una nueva idea, el proyecto de desarrollo comunitario de Joja. El Joja no, el Joja sí. Fue concebido como una manera de ofrecer importantes servicios de construcción a las queridas comunidades que tanto nos importan, obteniendo beneficios sustanciales en el proceso. Pueblo Pelícano, con su decadente infraestructura, era el terreno de prueba perfecto.
Bueno, gracias a ti, nuestro programa piloto de desarrollo comunitario ha sido todo un éxito. Desde reparar viejos puentes, arreglar autobuses o incluso convertir pilas de escombros en un invernadero, le hemos hecho un buen lavado de cara a este pueblo. Y a mí me han ascendido. Es grande. El presidente de la empresa me ha pedido que te dé este regalo exclusivo a modo de agradecimiento. Únete a Jojaco y compra todas las mejoras. Máquina de refresco. Eso no te lo da el centro comunitario, de mierda. No estaría. Un ejemplar de cuarzo para frotar a mi pobre encía. Cuarzo. Ah, lo quiere hoy, ¿no? Vale, gente, la carambola donde. Ah, la carambola de. Era del desierto, ¿no? Mierda puta. Tengo el corazón roto. Lo siento, Nike. Yo, o sea, he jugado a Stardew Valley 3 veces seguidas y las 3 veces he hecho el puto centro cívico de los cojones. He dicho, vamos a ser un poco capitalistas ya. Ya toca ser un poquito capitalistas. Además, hay mucho debate, ¿no? Sobre si. ¿Y el Mario Bros este quién es? Vincent, ¿quién es este? Hay mucho debate sobre si Luis es de fiar o no es de fiar, si se lo merece o no se lo merece, no sé cuánto. ¿Qué coño es esto? ¡Una perla! ¿Las semillas variadas puedo plantarlas en invierno? Pregunta. Un extraño tesoro marino. Pero los junimos no puedo tenerlos. Aunque vaya por la ruta capitalista. O sea, yo ya no puedo tener junimos en mi granja de ninguna manera. Fuera de temporada. Sí puedo, vale, no me digas más. Tú no me digas más. Quería un cuarzo, ¿pero es un cuarzo o un cuarzo refinado? ¿Qué quería el gilipollas este? Cuarzo. Ah, espérate que igual tengo un problema y no tengo cuarzo. Porque todo el cuarzo lo he convertido. Hay que ir a la mina, cabrón. Hay que ir a la mina. No soy capitalista. Yo no lo era. Hasta mi cuarta run en Stardew Valley que dije... Se acabó, aquí triunfa el dinero. Yo soy negro. Por la cara. Pero es negro. No miente, Fredo es negro de verdad. Pero aún así la queremos mucho, ¿vale? Aún con lo suyo la queremos mucho. ¿Y estas calaveras? ¡Ey! ¿Desde cuándo estas calaveras salen aquí? Brotes de arroz. Oye, ¿por qué mi mina...? ¿Qué está pasando? Parry, ¿no? Porque tengo desde siempre. Desde siempre estas calaveras. No las he visto en mi vida, ¿eh? No, no me habían salido nunca. Vale, puedo encontrar cuarzo, por favor. Me quiero morir. Voy a meter gusanos. Vale, les mato por el placer de matar. Ahí va. Ahí, encontré cuarzo. De puta madre. Semillas de melón de polvo. Qué rico.
Ya tengo el cuarzo. Ah, claro. Aparece después de... Vale, ahí está mi respuesta. Después de desbloquear la otra mina, ahora sale esa infestación. Eso es lo que yo decía. Eso no me había pasado a mí antes. Coño, una puta barra de pan. Qué rico. Corrasado. Vale, procesar. Vale. Y se me cae al mar. Soy un gilipollas. Señores, tengo hambre. Escúchame, gente, ¿me dais permiso para ir a por un sandwichillo? Este es Gus, ¿no? Si tienes jamón, no compro jamón en casa ya. Solo compro cheddar, tío. Depende, depende de qué. A ver, ¿cuál es tu precio? Y si compro jamón es de pavo. Gorra deportiva. Aparte de subir al 50 resonancia y sacar a Rowan, ¿hay algo más que hacer en la promo? Sí, Tachi, comprar la gaceta clásica que vale 6 pavos, pero no lo hagas. O sea, si quieres, si te gusta el juego y quieres jugar y quieres comprarlo, hazlo. Pero es opcional. Se me da interesante. Has perdido la oportunidad de pedir algo. Has perdido la oportunidad de pedir algo. Para gastar eso, regalo 2 plus aquí. Creo que gano más con eso. Pero vamos, no pagues nada. No hace falta. Muchas gracias por hacer la broma, Itachi. ¿Quieres pez legendario a propósito? Ya es Arturo que ha sacado las gafitas, ¿eh? ¡Ay! Tiene que pescar arenques. Venga, dime el pez legendario. Joder, le pican los dedos, ¿eh? Pa 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 pa. Está deseando, sí, lo está deseando, eh. Dime, Fredo. El Haturu que le picaban los dedos, hermano. Y los pies también le picaban. No es que me guste Monster, es que Monster es el anime perfecto. Y es el anime que debería ver todo el mundo. Ni One Piece, ni su putísima madre. Deberían ver Monster. Bueno, que vean lo que les dé la gana. Si quieren ver One Piece, que lo vean. Pero mirad Monster, por favor. Another Monster es un libro sobre las investigaciones de los experimentos. Ah, pero hay que leer. Yo lo de leer ya. ¡Eh! ¡Un pepino de mar! Se me cayó a mí. One Piece sobrevalorado. Yo no sé si One Piece estará sobrevalorado porque no lo he visto. Pero hay dos cosas de One Piece que me echan mucho para atrás. No, hay tres cosas de One Piece que me echan muchísimo para atrás. Tres, ¿vale? Una es que el dibujo es espantoso. Yo lo siento, pero me parece horroroso. Los bichos me parecen súper amorfos. Y no me gusta nada. Segundo, que es ultra larga y es imposible meterte en One Piece a día de hoy, a menos que tengas muchísimo tiempo, o seas un enfermito de los animes, que te ves 20 animes al día. Si eres como yo, que te ves un capítulo,
no puedes ver One Piece porque tendrías que vértelo durante 400 años. Y cuarto, que es un puto shonen. Y los shonen me aburren hasta el infinito. Odio el poder de la amistad. Odio que pienses en tu padre y, no sé, saques el poder del culo y mates al boss. Y que cada 20 capítulos hay un boss nuevo. Qué pereza. Ah, espérate, que yo tenía que pillar un calamar, ¿no? Espérate, me has dicho... Me he vuelto a morder la lengua. 5. Ve al bosque, en donde se compran los gorros. Hay una isla arriba de eso. En la parte de abajo de esa isla hay un cuadrado que sobresale. Tienes que lanzar... Espérate, luego voy al bosque y me dices dónde exactamente. Me moría 5 veces la lengua. ¿Qué me pareció en Solo Leveling? Me vi 2 capítulos de Solo Leveling y no vi más. Gente, no soporto el puto poder de la amistad. No lo soporto, no lo aguanto. Me parece un recurso de mierda. Si tu personaje tiene que morir, mátalo. Ya está. Si tu personaje tiene que morir, acaba con él. Pero a mí, que te tires 4 capítulos con el personaje así, medio moribundo, pensando en su familia, en su abuelo, en su perro, en la paja que se quiere hacer esta noche, y gracias a eso saque el poder necesario para matar al boss, me toca la polla a un nivel... ¡Dios! ¡No lo aguanto! ¡Hostia puta! ¡Qué miedo matar personajes! Loco, si tu personaje tiene que morir, que muera. ¡Búscate la puta vida! Me gusta Heidi. Knight. Ay. Knight, eres un rayo de luz en tanta sombra de este chat. Friendship is magic. Acá mega kill, fairy tale. Señores, monster, coño. Por sombra me refiero... Sí, a Fredo. Que a mí los viajes del héroe no me molan mucho, tío. Los animes de viaje del héroe no me molan. ¡Toma! Un calamar. ¿Quién quiere un calamar? Toma, en tu boca. Me corro en tu boca. Me corro en tu boca. Perdón, estoy muy... Y Jojos, no. Tampoco me gustan los animes ridículos como Bobobo y Jojos y esas cosas, no me gustan nada. Lo siento, soy muy hater, tío. Ya sabéis que cuando yo me pongo a hablar de animes, soy un hater de cojones. ¿Quién es este señor? Ah, lleva un gorrito, Sam, grande. Lindo. ¿Cuál es el género que te gusta? ¿Cómo se llama el género que me gustaba, señores? Rollo... thrillers. E historias maduras. Rollo Death Note, rollo Monster. ¿Qué es eso? ¿Eso es una piedra? Eso no es una piedra, eso es otra cosa. ¿Qué coño es esto? Hacha prehistórica. Nice. Ya, no se puede hablar con vosotros, ¿eh? Seinen. Bueno, pues los seinen, supongo. A mí me gustan los seinen. Atún blanco, mejillón. No, esto no. Seta roja. Sardina. Tenía que entregar arenques. Salmonete, esto, esto. El topacio no. Atún, pepino, salmonete, sardina. ¿Dónde están los arenques? Espera un momento. Vale, lo de Gus ya está. Me faltó un arenque. Era el último día. Buena suerte. Era el último día. Chuparla, loco. ¿Y es donde lo pongo, tío? Aquí. Es una mierda, esto no le va a nada. Gente, no se puede hablar con vosotros. Me hacéis una pregunta y os contesto con toda la ilusión del mundo. La perla, ¿para qué coño es? Igual es un regalo y ya, ¿no? Bueno, la puedo vender también. Esto lo tengo que entregar. Esto lo tengo que entregar. Esto lo tengo que procesar y esto lo voy a guardar.
Calamar, a Willy. Arenque. Bueno. Ah, espera un momento, yo quería ir al bosque. Eso es, bien hecho. Otaku, me cae muy bien. Arriba One Piece, arriba Naruto, Fairy Tail, Academia no sé qué. Arriba, coño, grande Otaku, os quiero un montón. ¡Epa! ¿Y esto? Muchas gracias, Karandar. Karadan. Trasnochando, ¿eh? ¿Y este evento? Me encantan los shonen. Toma, está fresquita. Te pone la polla en la mano. Perdón. ¿Qué pasa? Va. ¿Ah? La vida. Está en la mierda este pavo, ¿eh? Tiene un montón de isus. ¿Alguna vez sientes que hagas lo que hagas, vas a fracasar? Hostia, que tío, vas deprimente, ¿no? Yo me quería ir a la cama. Ahora me quiero morir. Como si estuvieras en un abismo sofocante, sin poder ver siquiera la luz del día. Tío, tírate al río. Tírate al lago. Tírate al lago, acaba con esto. Yo me siento así, haga lo que haga. No soy lo bastante fuerte como para salir de ese agujero. Nah, en verdad, pobrecito. Energía y salud, vale. Empújalo, acaba con él. Bebes rápido, ¿eh? Un chico de los que a mí me gustan. Pero no lo conviertas en un hábito, aún tienes todo el futuro por delante. Por eso que mi hígado me pide que pare, mejor dejarlo aquí. Ya nos veremos, Jerry. Nah, es buen tío, señores, Shanks es buen tío. Hay que sacarle ese abismo, ¿eh? Hay que darle una razón para vivir. Esto es una fruta de cristal de esa, ¿no? Vale. 150, vale. Hostia, voy lentísimo. Ah, vale, un poco alegre. Velocidad menos uno, cerveza. Vale. The Bear Boy. ¿Qué quería? Quería pillar la madera esta, la madera noble. Hostia, pero voy lentísimo. ¿Cuánto dura eso, loco? Vale, se me va a quitar. Una notita, papi, nota secreta. Es que nadie piensa en los mods, yo no. ¿Alguien lo hace? Ay, mira, hay más gusanillos ahí. ¿Van a follar? ¡Coño! Acaban de follar en mi cara, ¿lo has visto? Bueno, al menos alguien folla aquí. Y les mato. Y me han dado una nota. Acaban de follar en toda mi cara. Nunca vi eso, ¿no? Yo tampoco. Acaban de follar en mi puta cara. Y han tenido una qué lindo, nunca había visto eso. ¿Qué pone la nota? Vamos a verlo. Notas. Ah, perdón, hay que... Tengo varias notas. Pedidos especiales del Salón Fruta Estelar. Alcalde Luis, botín otoñal, doble de pan con mucha fibra. ¿Qué? Tarta de calabaza. Ah, vale, estos son como regalos, ¿no? Vale. Es una página del diario de Abigail. Cosas que me gustan. El aroma de las calabazas talladas. Tener una matista debajo de la almohada. La tarta de moras de mamá. Me gusta comer, joder. Me representa. Que no han muerto, señores. Que son píxeles, no pasa nada. Ñame Viñal. Ah, no, Nival. Joder. Puedo leer peor. Vale, fuera, fuera y fuera. El pan lo guardia, el calamar para el Willy.
para pam. Mira, Jellybean aquí a mis pies. No es muy real esto porque Jellybean duerme en mi cama. Vale, día 3. Igual deberíamos ir a la mina calavera, señores, y bajar hasta el piso 100. Se esperan unos dedos de nieve mañana. Perdón, me he reído. Tengo 3 años mentales. Coño, ¿y esto? Anda, mira. Coca-Cola. Te da Coca-Colita en la máquina cada día. Hola, Jerry. Aquí hay una receta en mi salón. Solo comparto esto con mis buenos amigos. Gus. Banquete de salón. Jerry, he desbloqueado la habitación trasera de la tienda. Ven cuando puedas. Tengo algo que quiero enseñarte. Willy. Vale, espera un momento. Ese café debería empezar a hacerlo, ¿no? A ver, cosas que hacer hoy. Tenemos para procesar geodas, para llevar a Gunther. Hay un montón de gusanitos, parece. La habitación trasera, tío. Vale. ¿Qué iba a hacer yo? A darles de comer. Igual debería subir de nivel el establo y lo otro. O sea, subirlos al máximo. ¿Por qué no han puesto huevos hoy? Están enfadadas. ¿Por qué? Porque están enfadadas si les puse de comer, ¿no? ¿Qué coño ha pasado? ¿Tienen frío o algo? ¿No les di comida? ¿Cómo que no les di comida? Porque me hablo capitalista. Me está castigando la naturaleza. La naturaleza está en mi contra. ¡Ay, las carambolas! Vale, al pueblo. Linda música, ¿eh? Establo máximo es el comedor automático. Vale, eso es lo que me vendría de puta madre. Porque no entiendo, o sea, no entiendo. ¿No le hay de comer a las gallinas? Yo juraría que sí, junto con las vacas. Las vacas estaban bien y las gallinas, ¿no? Bueno, por un día sin comer, ¿qué les va a pasar? Mucho cuento tienen esas gallinas, ¿eh? A ver aquí, anda. Ahí está. ¿Ese lo tengo? Me ha dado 2 iguales. Y ya lo tengo, joder. Las gallinas me juzgan por mi orientación política. ¿Te imaginas? ¿Qué coño es esto? ¿Espantapájaros raro? Ah, mira, que esto no lo recogí. Bloque tambor. Suena como un tambor cuando lo pisas. Vaya basurote. Pam, 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 pam. Vale. Hay que ir al desierto por las carambolas, ¿vale? Necesito 50 para plantarlas en el invernadero y forrarnos como auténticos hijos de la gran puta capitalistas que somos. Se supone que hay algo, ¿no? Muñeco extraño. Gunther te podrá contar más sobre esto si lo donas al museo. Dale. Oye, no sé si hay algo con esto. Aquí en invierno. Con la cosa esa. Con la cesta. Hay un bote en el chat. Ahí está. Muerto. ¡Ting! Vale, tengo que darle a Willy. Vamos a por Willy. Vamos a hablar con Willy.
¿Qué dice? ¿Por qué no me habla? Punto suspensivo, está enfadado. Turu, tu, 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 turu. Mira, más semillas. Tengo 5 semillitas de esas. Vale, pero ese muñeco tendré que volver a encontrarlo, entiendo, ¿no? Toma, lo has conseguido. El invierno es buena época para sacar humo a la caña de pescar, ¿eh? Vale. 600 pavetes. Hay que repararlo, ¿no? Pero me refiero a ese muñeco, tengo que conseguir otro. Ay, una triste estampada, ¿no es así? Era el barco de mi padre, le sirvió bien durante más de 50 años, pero ahora casi no puede mantenerse a flote. Vale, pues cuando consiga otro, la repararé yo mismo, pero no tengo los materiales adecuados, muchacho. 200 unidades de madera noble, tus muertos. Tenemos que hacer funcionar la máquina de billetes y reparar el ancla de no sé qué. Si pudiese hacerme con los materiales indicados y reparar a esta buena chica, podría llevarte a Isla Jengibre. Nunca he ido ahí. Isla volcánica llena de loros extraños, o eso dicen. Me gustaría. Si le das que pasas, ¿qué pasa? Hola, Manuel. Sabía que lo haría, muchacho. Dejar esta puerta abierta para ti. Puedes venir y dejar los materiales cuando quieras. Perdón. El ancla puede ser reparada con 5 lingotes de iridio. Sus muertos. 200 trozos de madera noble. ¿Y esto? 5 pilas. Vale, las pilas las tengo. Eso es fácil. Vale, vámonos al desierto. ¿No tengo para teletransportarme al desierto? No, no. Granja. Voy a utilizar esto. A ver. Quería utilizar uno. Otro espantapájaros. Voy a poner este, yo que sé, aquí mismo, tío. A ver, ¿está alineado? Sí. Está lindo de un apache. Vale, vámonos al desierto, que necesito 50 carambolas. ¿Cuánto eras? 20.000 pavos, ¿no? 400 por 10 son 4.000. Por 5, 20.000. Multiplico todo rápido, ¿eh? Carambolas. Ahí está. 50 carambolas. Me voy a hinchar a pasta, ¿verdad? Me voy a hinchar como un hijo de puta. No hay gusanitos por aquí. Nada. Espérate, ¿puedo bajar un par de pisos en la mina calavera ya que estamos? Tenemos ascensor y todo. Igual debería mejorarme el pico. Dios, no pego nada, tío. Doy vergüenza. Ay. ¡Ay, que me da por el culo! ¡Epa! Iridio, señores. Y una seta morada, que valen bastante pasta. Cuatro menas de iridio. Dale. Y esto es un diamante, creo. ¡Ay, qué locura de mina, ¿no? Así que encontrar... Joder, que otra escalera va a ser... Primer piso, no, piso 35. Hemos bajado directamente al 35, solo que no te has dado cuenta. Ahí está la escalera, nice. Ahí está el otro, perfecto.
Pa, 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 pa. ¿Qué ha sido eso? Ah, el dragón. Lo va a reventar. Toma. Hay que pasar todos los jades. Segundo. Ahí está. ¿Modo fácil de qué, señores? Si me estáis viendo picar, he bajado rapidísimo. Solo que no os habéis dado cuenta, joder. Hostia puta. ¿Has visto lo que juego? ¡Me da una bomba! Vale, vamos a poner aquí en el centro. Quiero el hierro, me va a venir bien. Voy a bajar aunque sea el piso 40, ¿no? Estaría bien. Mira, más iridio. Tendré ya para mejorarme el pico. Tendré suficiente iridio. Oye, ¿por qué sufre como veneno el enemigo? Ah, no. Dios, no le hago nada. ¡Una notita, señores! Notita secreta. A ver qué dice. Lore, ¿no? ¿Qué va, Zeox? ¿Qué tal el día? Llegó tarde. No pasa nada, hombre. Dame un tier 3 y te perdono. No me quiero enfrentar a la babosa esa. Seguramente me reviente. Lore del bueno. ¡Otra nota! ¿Por qué Lore del bueno? En días con suerte he llegado a encontrar cosas muy interesantes en la basura. A veces te encuentras el tradicional plato del día en el salón y suele estar fresco todavía. Para el postre he hecho un vistazo al cubo de los Mulner, ya que suelen tener galletas. ¿Quiénes son los Mulner? Para los tesoros reviso los cubos de la herrería y del museo. Ah, coño. Era Marnie con una niña pequeñita. Su hija, supongo. ¿No? Tezcat se ha suscrito con el puto Prime durante 4 meses. Pocos son, Tezcat, pabila. Muchas gracias, tío, por esos 4 meses, grande. Ah, los viejitos. Vale. El George, ¿no? Y la otra. Que Stardew Valley tiene su lore, ¿eh? Tiene su lore y está lindo, además. Las relaciones entre los townies y todo eso. Otro diamante, mamacita. Señores, ¿me puede salir una gema prismática? Estaría lindo, la verdad. La niña del pueblo no es hija de Marnie, es su nieta o sobrina. No se sabe qué pasa con sus padres. Buah, súper turbio el asunto ya, ¿no? ¿A qué van a estar los cadáveres en el sótano de alguno? Me juego lo que quieras, vamos. Me juego lo que quieras. ¿A qué están los cadáveres de los padres de esa niña en el sótano de alguno de los... qué sé, tío, de Luis? ¡Ay, mira! Había gusanitos ahí donde el... ah. Vale, a ver, necesito recuperar un poquito de estamina. ¿Cómo lo hago? Esto por aquí, esto lo vamos a dejar también. Y esto también. Esto lo voy a vender, supongo. Fuera.
No, coño. Vale, carambolas. ¿Está regado eso? Sí, ¿no? Hostia, cuando salgan estas carambolas me voy a forrar a pasta. Ahí está. Vale, eso sí está regado. Pero estas no. Toma, perfecto, tío. Te sigo hace mucho. Te recomiendo jugar Ruthnar Online, un juego argentino. Muchas gracias, Facundo. Luego lo miro, ¿vale? Ruthnar. Vale, con esto mantengo todo regado. Y esto lo dejo aquí tan tranquilamente, sí señor. Puedes poner a los aspersores fuera de la tierra a propósito. Ah, ¿puedo poner fuera de la tierra? Bueno, ya los dejo así, tío, me da igual. Ahí se van a quedar. Poco más, ¿no? Un invierno duro. Vámonos, señores. Hay que ir a pescar al legendario ese que me has dicho, del bosque. Pip, 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 pip. ¿Es a cualquier hora? Paso el refresco ese. Para llegarme a correo. ¿Qué pasa, Jerry? Quiero compartir contigo una receta que mi padre solía preparar. Es muy importante que el pescado sea fresco, Willy. Crema de almeja. Qué asco, ¿no? ¿Cómo estáis de cariño? Bah, estamos bien, ¿no? Si vendo todo lo manufacturado. Bueno, los productos artesanales, perdón, no manufacturado. Me saco una buena pasta. Ah, ahora sí estáis contentas, ¿no? O sea, os doy de comer y así estáis felices. Vale. La comida, cabrón. Que me vuelvo a olvidar. Ahí está. ¡Qué golosa! Ay, no lo he dicho yo. ¿Qué quería hacer yo? Ir a pescar, ¿no? Coño, la madera de noble. De esta. Me quedan 4 días para esto. De hecho, creo que la tengo, ¿verdad? Tengo toda la madera noble. Tengo 90, cabrón. Vale, pues se la voy a llevar. Y así me lo quito de encima. Al almacén. Me quito esto ya. Y luego vamos a pescar al legendario ese. Aunque para el legendario igual me hace falta lo de... Bueno, no sé si puedo hacerlo. ¿Lo puedo hacer? El que me da más niveles de pesca. Creo que no. Igual tendría que hacerme... Lo de que la barra sea más grande, ¿no? Así usted de completarlo. Ah, claro, 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 tienes razón. Tengo que recolectar. Ah, tengo que recolectarla, claro. Tengo que... No solo entregarla, recolectarla. Pues creo que no voy a poder, ¿eh? Porque estoy consiguiendo 15 al día. 4 días son 60. No lo voy a completar. A menos que pueda conseguir madera noble en algún lado. El único lugar donde puedo conseguirlas es en el bosque. Y solo te dan de 14 a 15. Liada, liada gorda.
necesito un arma nueva ya, Esto es un mierdón. ¿Puedo cortar mis árboles de caoba? Mis árboles de caoba. ¿Cuál? ¿En los que tengo puesta la resina? ¿Las resineras? No voy a cortar eso. Paso. Bueno. Bueno, puedo volver a plantarlos, no pasa nada. Y... Ah, que solo dan savia. Pero ¿cuánto me van a dar de madera noble? No sabía yo que solo daban mierda. Mira, he recolectado ya 30. Me faltarían 50 de madera noble. 50 los puedo conseguir en 4 días. Bueno, en 3 días más. Claro, pero es que... No, plantar más árboles de esos no me va a dar madera noble. O sea, no me va a dar tiempo a que crezcan. Mira, aquí me han dado cositas. ¿Esto qué es, por cierto? Resina de roble, listo. No, la voy a pillar, ¿vale? Quiero que estén todos... Quiero que salgan todos a la vez. ¿Cuál es el ese? Jarabe... Ah, mira, este. No, este no. Este es el del medio, ¿no? Sabía en 22 horas. O sea, esto es mierda, ¿no? Absoluto. Estos árboles. ¡Hostia! ¡Manda un huevo! Ah, pues ya lo conseguimos entonces. Vale, ¿cuál es conveniente? Vale, sí que voy a poder completarlo. ¿Cuál es conveniente plantar entonces? ¿Qué árbol conviene plantar? O sea, ¿qué resina es más valiosa? Pues nada, vuelvo a plantar este. Caoba. Un tren está pasando. Gente, eso es una trampa, ¿no? El tren. Ni acelerador ni pollas. Espérate, voy a poner esto aquí. Así. Anda, coño. Claro, se está recogiendo esto, brea de pino. Ok. Tú. ¿Qué íbamos a hacer? Optimizando recursos, obvio. Ah, el bosque a pescar. Pero necesito... Vale, necesito una vaina. Una vaina loca. Pesca más fácil, ya que la barra de pesca se engancha a tu presa. Funciona mejor con peces lentos y débiles. No. Casa tesoros, ¿cuál era? El que la barra es más grande. El girador. No. El imán, no. El corcho trampa, no. El corcho sonar, no. Este, corcho ligero, 10 maderas, 5 nobles, 10 babas. 10 maderas, 5 nobles, 10 babas. ¿Y las babas? Aquí. ¿Dónde está? ¿Qué pasa? Ah, 10 babas. Vale, vamos a pegar al legendario. Fácil. ¿Dónde es? ¿Qué me lleva la gloria? Nunca he sentido nada como esto en mi vida. Ella se descontrola cuando estamos a solas.
Has dicho donde el vendedor de sombreros. ¿No? Una vaina ratata. Gusanillos. ¡Oh! ¡Muñeco antiguo! ¡Ah! Una isla grande, esta. ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde pesco? ¿Aquí? Esto parece una X, igual es aquí. ¿Así? ¡Coño! A la primera, tío. ¡Párale, güey! ¡Coño! Oye, pez, hijo de puta. Creo que era mejor el de que la barra no baja. Creo que era mejor el aparejo de que la barra baja más lento, ¿no? ¡Dios! ¡Qué duro! Ah, pero sale siempre, ¿no? Parece. No me jodas. Por favor, para. Casi te tenía. ¡Toma! ¡Chúpamela! Pez glacial. Has capturado uno de los peces legendarios. Construye su nido bajo los glaciares. Okay. ¡Qué duro! A la segunda. A la primera. Vale, hagamos una cosa, señores. Vamos a hacer una cosita, ¿vale? Una cosita linda. Como tú. Herramienta prehistórica. Una vaina ratata. De nada. Dame el Prime. ¿Qué es esto que sale aquí? Como un... ¿Qué es eso que sale ahí? ¿Lo veis aquí abajo? Hay como una especie de potenciador o algo. ¿O me lo estoy inventando? Ah, unas gafas rotas. ¿Qué haces? Es horrendo el cabronazo, eh. Vale. Quiero hacer una cosita, señores. Mira la montaña, ahora haré. Ya iré, no te preocupes. Vamos a hacer una cosita. Vamos a ir a las minas. Al piso 80 era. No. ¿90? No. ¿85? No. ¿80? ¿Cuál es el nivel de fuego? Aquí. Atentos, ¿eh?
Roca de la lejanía. Una roca de orígenes desconocidos. Parece que puede colocarse en algún sitio. Vale, ahora lo que no me acuerdo es dónde se coloca esto. Pues en la mina calavera. Ah, ya me acuerdo, sí. Me he vuelto a morder la lengua, 6. Tío, lo de la lengua me está rayando, eh. Vale, ¿qué tenía que hacer? A las montañas no puedo ir ahora, ¿no? Es tarde. Vale, hagamos una cosita, a ver si me da tiempo. Vamos a llevarle una de estas. Pa-pa-ri-pa-pa-pa. Stop, let me cook. Escúchame, lo que pide el mapache. ¿Qué quiere este pendejo, tío? Quería 5 cangrejos de río y un salmonete ahumado. Ay, el salmonete lo he pescado. Pero los 5 cangrejos de río. Qué pereza me da lo de los cangrejos de río, tío. Toma, crack. Vale, ¿y cómo se hacía lo de bajar al sótano? Era aquí. ¿Qué estás haciendo? Solo permito que entre aquí la gente en quien confío. Mierda, puta. ¿Cuánta amistad me falta con él? Tengo solo 2 corazones. Pues hay que bajar ahí, ¿eh? 4 corazones. Pues... habrá que esperar a su cumpleaños, ¿no? Chusicelo, gracias por ese Prime de 2 meses. Hay un bichito aquí en mi pantalla, muérete. ¿Esto es su verdad? ¿De quién? ¿Chusicelo? ¿Nai? ¿Tú su guardada y chusicelo? Voy a dejar esto por aquí. Ramodios. Mira, cumple yo el día 17. ¿Qué es esto? Festival del hielo. Fiesta del calamar. La fiesta del calamar está todo guapa. Vale, pero si le doy el té fuera de cumpleaños, no le va a subir tanto la amistad, ¿no? He aprendido a hacer hamburguesas. Buah, ¿cómo entraba ahora una hamburguesa? ¿Qué día es? Joder, es martes apenas. Pero no puedo comer. No puedo comer hamburguesas, no puedo comer comida basura. Venga, ha muerto, cabrón. He manchado esto. Vale. Duérmete, niño. Vale, tengo full café ahí, ¿eh? Vale. He ido a un Popeye a cenar. Yo no sé qué es un Popeye. Pero suena a que está buenísimo. Sí, voy a ir a por algo de comer ahora. Hacemos un sandwichillo. O unos cereales. Bueno, cereales por la noche. ¿Qué entra mejor? ¿Unos cereales o un sandwichillo? Cereales. Uf, es que. Yo soy muy de cereales, eh.
Mi tazoncito de cereales con leche. Buah, para mí eso es gloria bendita. Cereales y una magdalena. Esa es mi comida. De puto 10. Vale, madera noble. Está creciendo esto. No puede crecer en invierno fuera del invernadero a menos que se fertilice. Ah, shit. Vale, ¿que se fertilice con qué? Semillas invernales, tú. Vale, fertilizante de árboles. ¿Se lo puedo poner? Una vez plantado, supongo que se lo puedo poner por encima igual, ¿verdad? ¿Qué coño pedía esto? 5, vale, 15 y 15. Vale. Vale, ¿qué iba a hacer yo? Ir a por la madera esa. Que me queda poca. ¿Tú tienes algo especial? Concha arcoíris, coral, seta, frambuesa, semillas de girasol, salsa de alcachofa, qué asco. Huevos, semillas de león, de melón, ¿qué cojones? Pargo, sofá amarillo, catálogo. Va todo basura, tío. Basura todo, ¿eh? ¿Has visto Little Nicky? ¿Qué es? Ah, Little Nicky, sí. Hostia, Little Nicky, tío. Hace un cristo de años. Vale, me faltan... Ah, me faltan 9. Esas las consigo el día siguiente ya. ¿Sabéis qué entraba ahora, señores? Un kebab. Hola, bye. ¿Todo bien? Fua, cómo entraba un kebab ahora mismo, tío. Madre de Jesucristo. Nota críptica. Ah, vale. Nivel 100 de la mina calavera. Hostia, nivel 100 tiene que ser un coñazo. Ay, no sé cuánto iridio tengo. Claro, es que estos caminos no están conectados. Vale, tengo que poner caminos que conecten con esto. Un segundo, necesito 3 caminos empedrados. Un segundito, necesito la piedra. No, yo creo que 3 está bien, ¿no? Aquí, aquí. Ahí está. Perfecto. Ya estaría. Leche con galletas, pero no puedes. ¿Por qué? Porque no puedes. Vale, no sé muy bien qué más hacer. Mira, me faltan... ya está hecho, es casi. ¿Ya alimenté a los animales y toda la movida? Sí. Jesucristo, bala, Belkin, capa. Crecen súper lento. O sea, consiguen amor muy lentito. Mira, Night es la que menos me quiere de las gallinas. Meh. ¿Me ha traído una madera el perro? Ah, vale, que ya ha cenado. Te estás poniendo fit. Gente, voy a poner algo de comer. Dejo el personaje aquí, ¿vale? ¿Hay alguna forma de ponerla a bailar o algo? Anda, mira, puedo quitar eso de arriba. Voy a poner algo de picar, señores. Sale a picar, ¿no? De comer. Mamá, qué hambre tengo. Un segundito, ¿vale?
entregas palos, no veas tú. Aquí dentro. Fua, qué calor hace aquí dentro. Señores, buen provecho para todos. Yo me he traído un sandwichillo y un zumito de naranja. No tengo nada que hacer, ¿no? Quizá la mina calavera. A estas alturas ya. Pega un mordisco fuerte, dale. Mira ahí. Todo rico, mira. Ay, mira. Mira qué rico. Grande Santi. ¿Cómo que imperio de vino? ¿Cómo me hago eso? Tengo una petición que se sale de lo común. ¿Me harás el favor de mantenerla en secreto? Uy, quiero que me le entregues una amatista a Emily. Es su piedra preferida, dile que es mi parte. Una amatista a Emily. Que es la waifu. Tengo amatistas. Vale. Buenas noches, Henry. Callarse. Tío, hay un huevo aquí que no me dejan recoger. Ahora. Ah, mira, otro aquí, coño. Me da pereza eso, tío. Vale, voy a hacer esto y ya entrego la madera noble. Entregamos lo de Emily también y... poco más, en verdad, es que... Como no vaya la mina calavera uno y otra vez. Gente, zumo de naranja, top tier zumos. Tier S.
Aparte con el de tomate, qué asco, coño. Zumo de tomate, Fredo. Joder. Cuando hablamos de zumos, no sé, tío, melocotón, sandía, naranja, manzana, tomate. No le puse a comer a las gallinas. Joder, con las putas gallinas. Siempre me olvido, tío. Vale. No. No he probado el zumo de tomate. Pero vamos. Si sabe cómo sabe el tomate. Que comes demasiado, Knight. Ese es el problema, comes demasiado. Oye, ¿esto no crees? Ahora. Espérate. Dame la matista. ...90 de esto. Vamos a poner de comer a las putas gallinas. Que me olvido siempre, tío. Es que me olvido siempre. Es verdad, no puse de comer a las gallinas. Eran 80, ¿cierto? Joder, macho. Es que no estoy atento. Estoy pensando en el sándwich. Estoy pensando más en el sándwich que en otra cosa. Hey, Eri. Qué raro, no sé qué es lo que habrá hecho desaparecer la roca. Este rayo fluye desde la profundidad de la montaña. Esa es la cosa de la nueva herramienta. ¿Ves eso que brilla en el agua? Son menas de calidad. El flujo del agua las debe de estar sacando de la montaña. ¿Sabes lo que significa, no? Que puedo ponernos a batear. Tengo una bateada además en la mochila. ¿Por qué no te la quedas? God. Si ves menos brillando en el agua, usa y a ver lo que encuentras. Batea de cobre. ¿Qué le pasa a este? Tiene un traje de ramas, de hojas. Qué tío más raro. Vale. A ver, voy a entregar esto a Emily. Una hora y media. No sé cómo pasa el tiempo con esta rivalidad, tío. Joder, con esta mierda, ñame de los huevos. Bueno, joder, otro evento. Estoy hinchado de eventos. Hola. Papá y yo estamos examinando varias muestras de suelos. Vamos, únete, nos iría bien algo de ayuda. ¿Puedes vigilar este vaso de precipitado, por favor? Voy a por el último lote de muestras. Así que devuelvo. Vale.
Gracias por ayudarnos, Yeri. Ay, Dios, ¿gracias de qué? Dame un puto Prime. Maru es una buena chica, es mi princesita. No quisiera que nadie te pusiese en su brillante futuro. No sé si me entiendes. ¡Eh! Me está haciendo la charrita de pasivo-agresiva de padre. Yo no quiero nada con tu hija. Es fea. Piensa en ello. ¿Hay clan de la FK? Sí, se llama Only Gacha. Todo junto. Lo siento, espero que hayas encontrado el tema de conversación mientras yo no estaba. Le está explicando Jerry cosas sobre las muestras que estamos examinando. ¿Verdad? Tu padre se ha puesto un poco raro. Sí, así como le cacha. Nah, no voy a decir nada. Nah, no es fea. Déjame enseñarte cómo se usa el equipo. Hostia, la música. Vale, ¿dónde pongo lo que me piden? Aquí. Pa-pam, pa-pam, pam-pam. 2000 pavos. Ok, pues, tío, cada vez tengo menos misiones. Vale, ¿dónde está Emily? ¿Quién es Emily? Vale, aquí. Pa-pam, pa-pam, pam-pam. ¿Cuántos peces legendarios hay en total? Este juego tiene final, el que tú quieras darle. Es un juego en el que siempre van ocurriendo cosas. Y el final supongo que es cuando ya te ves todos los eventos, subes todas las amistades. Con, no sé, todos los animales con todo el amor a tope. El final es el que tú le quieras dar. Vale, Emily, ¿dónde estás? Está aquí dentro, ¿no? ¿Tú eres Emily? Sí. ¿Sabes cocinar estofado de judías? Me gusta bastante ese plato. Cuesta reunir ingredientes frescos en invierno, ¿no? Vale, eras tú, ¿no? Mi piel preferida, eres adorable. ¿Eh? ¿De parte de quién? Ah, la has conseguido en la herrería de Clint. Me da igual de dónde haya salido, es preciosa, gracias. Me da un besito. Vale, señores, ¿qué? ¿Qué onda? Un tiquecito. Y 5 más si quieres contarlos de la misión de los peces extra. Bueno, ya me enteraré. Pa-pam, pa-pam, pam-pam. ¡Coño! Yo quería una de esas. El deshidratador. Perfecto, ¿no? Me viene cojonudo. ¿Hasta quién es? A la vieja. Hemos vivido aquí durante más de 30 años. Hemos visto llegar a irse muchos. A tu abuelo, por ejemplo, que en paz descanse. Pa-pam, pa-pam, pam-pam. Bueno. ¿Qué onda? Vale, voy a hacer una cosa de una puta vez por todas. Que estoy perdiendo el tiempo. ¿Esto puedo cortarlo? Ni de coña, ¿no? Voy a poner sebo en las cosas esas para intentar conseguir lo del mapache. Ah, que no está el hijo de su putísima madre. Cállate, Jaturo, coño. Déjame, sé lo que estoy haciendo. Aquí no, aquí no, aquí no. Ya sé que el sebo lo puedo craftear, pero prefería comprarlo, ¿sabes? Compraba 100, lo metí ahí. Es que lo crafteo con lo de gusano. Y gusano tengo poco. Esto lo que hay aquí plantado. Árboles de mierda. Chuparla, coño.
Y esta máquina la voy a poner. ¿Era aquí donde quería ponerla? Creo que sí, ¿no? Sí, porque están las setas. Vale, perfecto. Pa 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 pa. Mamá huevo. Digo, glu, 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 glu. Vale, puedo hacer. ¿Cuánto SEO puedo llegar a hacer? Tengo 30 de esta. Ah, mira. Uf, 19, qué mal rollo. 55. Necesito un cofre también. Tu, 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 tu. Vale. Y ya está, ¿no? Con eso lo pongo ahí, en el río de... del pueblo. Y ya saldrán los putos cangrejos esos. Qué cosa hermosa el autómate, ¿a que sí? Yo, no, yo ya no sabría jugar sin autómate. O sea, creo que el autómate es una cosa esencial en el juego. Me quitas el autómate y me pego un tiro. Eso de tener que poner las cosas manualmente. Que si los metales, que si... No puedo, tío, eso es una fumada. Horrible. ¡Ea! Sácame cangrejos. Ya estaría, es lo que quería hacer. Pues... poco más, ¿no, señores? ¿Qué hora es? ¡Una de la mañana! Pero si eran las 10:30. Yo no entiendo qué pasa con Stardew Valley. Sí, sí, Fredo, cangrejos. Te los voy a tirar a la cara. Una granja que se puede hacer con las trampas, que es súper sencilla, automática y sustentable. Ah, que se puede hacer granjas en este juego. Rollo Minecraft. Madre mía, la mía está malita, tío. Coño. Pierre. Jerry, ¿y bien? Ya casi llevas un año en Stardew Valley, ¿no? Si me sigues comprando semillas, el año que viene doblarás la productividad. Y tengo una noticia fabulosa. El año que viene venderé nuevos tipos de semillas en la tienda. Seguramente tendré una variedad nueva cada estación. Bueno, esto es lo que quería decirte, que te vaya bien. De puta madre. ¿Sabes? Yo ni me molestaría en probar las semillas de la competencia. Las semillas de Pierre son las de mejor calidad que vas a encontrar en ningún sitio, te lo garantizo. Cállate. Mañana nos reuniremos todos frente a la casa de Marley para celebrar el festival del hielo. Es una fiesta para celebrar el invierno. Habrá muñecos de nieve, esculturas heladas y un concurso de pesca en el hielo. En 2014 si quieres participar. Vale, lo de la pesca me han ganado. Con lo de la pesca me han ganado. No se diga más. Ah, es verdad, dejando... dejando... vale, da igual. Dejando pulsado el clic derecho. ¿Qué hay aquí dentro, por cierto? Leche de cabra, leche de cabra. Leche, leche. Tengo muy poquito de todo aquí. Ah, claro, es el... coño, es el queso, claro. Tengo aquí 30 y... ¡pua! Tengo como 40.000 de oro ahí. Claro, y haciendo clic lo dejas pulsado y ya está. Joder. Esto a mí no se me dijo nunca, ¿eh? Están todos ya... sí. Ok, pues... señores, ¿vamos a la mina calavera o qué? Me da una pereza la puta mina calavera. Uf, ni os imagináis, qué puto perezón. ¿Qué me hace falta? Hierro. Tengo 3 lingotes de iridio. Cuidado, eh. Me da un perezote la mina esta de los huevos.
Ah, mira, la perla es como la calabaza de oro. Seguro que es un regalo, ¿no? Un extraño tesoro marino. Iridio. Arroz sin moler, no sé qué, rábanos. ¿Esto qué coño era? Se me llama musgosa. Ah, vale. Pillo algunas bombas. Se las puedo comprar al enano también. Pero igual son caras de narices, ¿no? Puedo craftearme las super mega bombas. 4 mena de oro, esencia solar y esencia sombría. Hostia, duro eso. Hierro y carbón. No tengo para hacerme nada de eso, tío. Nada, me da mucha pereza la mina de calavera, tío. Me da un perezón descomunal. Un librito. Es que me da mucha pereza la mina calavera, demasiado, tío. Esencias y tal, tengo bastantes. Pero me faltan las menas. Coño, otro muñeco antiguo, que de puta madre. El otro día yo quejándome que no me salían. Y mira, ya me han salido dos hoy. Mira, a ver, vamos a probar esto. Fragmentos de hueso. A chuparla. Espérate, aquí hay algo que yo no haya pillado. Carbón, no sé qué. ¿Por qué se ha movido este árbol? Mira, qué hierro. Con un par de menas más de iridio, tío, me subo el pico ya. No sé por qué estoy aquí perdiendo el tiempo. Supongo que por limpiar esto, ¿no? Mira, un diamante, tú. Ah, no, un agua marina. Ah, no, un diamante, sí. Tócate la polla. Y un de esto. ¡Otro muñeco! ¿Qué cojones? ¿Otro muñeco? Vale, vamos al pueblo. Ok. Completar esa mina en la cantera. Uf. Este café es la hostia, ¿no? Vale. Vale, quiero probar una cosa. Pues voy a completar la mina esa, sí. ¿Puedo tirar otro muñeco? Roca de la lejanía. Me ha dado otra más. Pero claro, ya, ¿para qué la quiero, en verdad? Bueno, para algo servirá, ¿no? A ver, vamos a completarla, venga. Es que la última vez que entré me reventaron la cara, ¿eh? Que el arma que tengo es pochísima.
Bueno, no es pocha, pero ya... No me aguanta esto ya. O sea, yo creo que ya... Bueno, señores, relajaos con el backseating, coño. Dejad de decirme qué tengo que hacer a cada momento. Gracias, pero parad. Coño. Coño de la puta madre. Despacito, ¿sabes? Vale. Tu salón huele a niño sucio, ¿qué? Pues serás tú, Fredo. Anillo de rubí me ha dado. Oye, le pego como doble, ¿no? ¿Esto qué hace? Aumenta el ataque un 10%. Hostia, de puta madre. Igual debería combinar anillos o algo, ¿no? Y se nota lo del 10%. Que pega entre 3 y 4 más. ¿Qué coño es ese bicho? Oye, mi arma pega doble, ¿no? No pega doble, es el daño anterior. O sea, tiene una cara de mala leche ese esqueleto. Está todo el mal rollo. No sé si es por aquí. Cajita. ¡Míralo! ¡Tienes una capa! A chuparla. Carboncito. Lo bueno es que estos tienen poco rango de agro, las calaveras estas. Coño, hay una estatua de una muerte ahí. Otra nota. Es la lista de la compra de Sam. Los favoritos de cada uno. Ah, vale. Venga ya, tío. Hostia, ¿te imaginas que ahora me muero? Vale. No va a pasar. Guadaña dorada. Ha recibido guadaña dorada. Ay, coño. Es más poderoso que una guadaña normal. ¿Y para qué yo esta mierda o algo? ¿Qué hago yo con la guadaña esta que me sobra? No, pueblo no. Vamos. Vale. Pues está bien, se agradece. La guardo y la guardo.
No sé para qué valen, pero bueno. Eso también. Y en principio voy a hacer el festival ese de mañana y lo paro, y paro por hoy, ¿eh? Que ya voy para 2 horas. Van a ser las 2 de la mañana, relax. Qué hermoso. No sé para qué riego el café, porque no lo estoy aprovechando. ¿Qué coño acabo de hacer? Rego el aire. Vale, un cafecito. Ojalá correr así siempre, tío. Sprintar. Dios, tengo una cantidad de pasta en ese cofre, en quesos. No tiene sentido. ¿El creador de Stardew es el mismo que el de Terraria? No. Sí, pero pasa siempre lo mismo. Lo que pasa es que Stardew no me cansa, ¿sabes? Si yo me pusiese a jugar, yo que sé, al Isaac a las 12 de la noche, sí me canso. Me canso antes, mentalmente sobre todo. Pero el Stardew es que no te cansa. Tú te pones a jugar a esto, se te va el tiempo y no te enteras. Y no me siento cansado, pero para nada, ¿eh? O sea, no estoy cansado. Simplemente pues cierro stream porque ya son demasiadas horas y no quiero estar aquí 7 horas. Llevo 6 horas y media, ¿sabes? 8 días, 6 días. ¡Ey! Aquí han salido carambolitas. Lindo, ¿cuánto vale esto? LOL. Ah, es verdad, Nike, que te ibas a comprar una impresora, ¿no? ¿Cómo lo llevas eso? Vale, ¿cómo le sacábamos la fruta, la semillera? ¿Cómo la crafteo? A ver, máquina recicladora. ¿La puedo...? Ah, mira, semilladora. Esto. 25 de madera, 10 de carbón, un lingote de oro. 25 de madera, 10 de carbón. O sea, cualquier otro juego... 25 de madera, 10 de carbón. ¿Y qué era el otro? Cualquier otro juego me agota mucho más rápido mentalmente. Pero mucho más rápido. En cambio Stardew Valley no te agota mentalmente. ¡Opa! Artesano. ¿Qué se logra artesano? Craftear cosas, ¿no? Supongo. 30 objetos diferentes, vale. Sí, el de las puertas automáticas también. Vamos a poner por aquí esta vaina. Y esta vaina. Entonces, esto así, ¿no? Y que me dé semillas. ¿Cuánto tarda? ¡Semillas variadas! ¿Cómo que variadas? Devuélvemela. ¿Cómo que variadas? Es una probabilidad, puede ser. Coloca cultivos en su interior para obtener algunas semillas. No funciona con árboles frutales. Semillas de carambola, vale. Ah, es una probabilidad de que te dé variadas o las semillas de... Ok. Ha comenzado, ah, vale. Que se esperen. Ah, pero me ha dado una. Wow, una no me vale para nada. ¿De qué me sirve que me dé una, coño? Voy a plantar esto. Que me dé por lo menos dos, ¿no? A ver, me imagino que te dará más dependiendo de la rareza de la fruta. ¿Qué coño es esto? Espuela. Bien. ¿Dónde está faltando? Vale. Vale.
Qué lindo esto. Qué linda es Lea, ¿eh? ¿Puede ser Lea la más bonita de todas? Bienvenido al Festival del Hielo. Lo más destacado del festival de hoy es el concurso de pesca en el hielo. Hemos preparado este lago helado y lo hemos llenado de peces. A ver si me tengas todo preparado para competir. Espérate. ¿Qué venden en este festival? Espantapájaros raros. Este ya lo tengo. Sí, tengo uno. Árbol de estrella invernal, papel pintado, sueños, no sé qué, alfombra, no sé cuánto, aplica, no sé cuánto, no sé qué, salsa de no sé cuánto, rellena, no sé cuánto. Voy a comprar el árbol de Navidad, que es muy bonito. Me flipa la Navidad, por cierto. Es mi época favorita del año. O sea, me hace enormemente feliz la Navidad y los decorados de Navidad. Y los adornos de Navidad. O sea, a mí una casa que esté decorada de Navidad, rollo muérdagos, lucecitas, árbol de Navidad, me hace inmensamente feliz. Dale, estoy listo. Escuchadme todos, vamos a pensar, empezar el concurso de no sé qué, bla, bla. La Navidad tan bonita, tío. Tenéis que pescar todo lo posible en 2 minutos usando las cañas que os facilitamos. Debéis pescar aquí, en estos agujeros en el hielo, ¿vale? ¿Listos? Sí. Hostia puta. Pesca, hijo. Pues para sacarlo perfecto, May. ¿A qué pierdo? Tarda un montón en pescar. ¿Ves? A ver si puedo pescar más que sea 5. ¿Cuántos llevan ellos, tío? Bueno, ya este no lo saco perfecto. ¡Coño! Pues igual estoy fuera, ¿eh? Por haber hecho el gilipollas. Pues venga. Lo hago como los demás imbéciles. Que a mí me gusta hacer las cosas bien, tío. A mí mi padre de pequeño me enseñó que las cosas se hacen bien o no se hacen. Entonces hacer las cosas bien significa hacer las cosas, los peces, perfectos. Bueno, ya, perfecto. Venga, no me han dejado terminar. He pescado 5 apenas. ¿Qué peste, dice? Yo así gano, ¿sabes? No me des un puto sombrero, ¿eh? Gorra de marinero, métete por el culo. Bueno, qué basura de premio, tío. ¿Cómo se finaliza el Festival del Hielo? Cállate. Está polar en el yogo. ¿Qué? No puedo creer que haya ganado. Bueno, ahora irse a casa. ¿Qué ha dicho ese? De está polar en el. ¿Qué es eso? Vale, voy a guardar estas cosas. Pesca más fácil, yo que la barra de pesca se engancha a su presa. Girador, no sé qué.
Imán. Encontrar tesoros. Voy a guardar todo eso. Y la gorra se la va a poner a algún pez. Al rape. Ah, no, sí lo he sacado. Ay, me suda la polla, tío. Se va a poner a Jelly Bean. Toma. Está polar, está frío. Ah, vale. Joder, no estaba entendiendo. Los animales, todos listos, ¿no? Sí. A la puta cama, señores. Se acaba estar igual por hoy y se acaba el stream. 6 horas y media. A chuparla. Estoy reventado. Déjate un like, suscríbete, vente a Twitch, que lo tienes abajo en la descripción. Y ya está. Gente, si os queréis despedir, este es el momento, ¿vale? Que por aquí se acaba... Es el capitulito de hoy. Oh. Te odio si entro YouTube, toda la movidita, ¿no? Venga. Ahora vuelvo y me despido de vosotros como debe ser. Vente a Twitch.